Hola amigos, muy buenos días. Me encuentro con Sebastián Vasco, que nos visita desde Boston. Desde Boston, Estados Unidos. Mi nombre es Sergio Aparicio. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero. Pero antes de despegar, vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras. Por favor, Sebastián, vamos a hacer la cámara un momento. Voy a chequear que todo está bien conectado. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Muy bien, perfecto. Vamos a volar. ¿Cómo está Sebastián? Bien, gracias a Dios. Muy bien, bienvenido. Disfrute su vuelo. Qué chimbo, que yo lo maneje. Eso, llévala un ratito, mientras yo aquí pudo creo treparme por aquí, porque deben haber muchas, que hay muchas nubes. Muchas. Fijo, hay corrientes, ¿sí? Mira, ya estamos entrando. Para repente es decir, igual a las alas de las aves. A las alas de las aves, ¿cierto? Sí, sí. Y él me transmite a mí. Pero entonces él se va, es para donde estén las nubes. No. ¿O usted lo maneja? Yo lo manejo, sí. Yo lo traje acá porque vi que aquí estaba subiendo. Ya vengo a buscarla por acá, si aquí está jalando más duro, yo no sé dónde está. Yo voy sintiendo lo que el parapente me va diciendo. Y ahí sí voy tomando decisión. Vamos a mandar un poquito allá a ver qué pasa. Si no la dejo ir y busco una más adelante. Busco aquí más. Muchas nubes, ¿sí? Claro, sí, porque lo que le dije son ciclos. El ciclo que ya cogió Juan ya no existe ahora. Sí, ya, ya. Vamos a buscar uno por acá para nosotros. Y ahí sí me guío más por las nubes. Sí, claro. Las sombras que hay del piso, el sol, todo eso ya es lo que me empieza a guiar. Eso es lo que le guía a usted, sí. ¿Dónde está la ¿Dónde térmica? Pueden estar las posibles ascendencias. Sí. ¡Qué chimba! Uf, este pueblito es hermoso. Ahí mientras uno va explorando, pues va descendiendo también. Porque para repente no va a él siempre va a estar yendo. Sí. Entonces uno va aprovechando la alturita, por ahí va buscando por lo que tiene. Ahora sí que vamos a encontrar una mosca. Ahora sí que me voy más enamorado de Colombia. Es lo mío. Volar es una rechimba, parce. Sí. Yo también lo he visto el resto, man. ¿Cuánto lleva usted volando? 11 años. 11 años, qué chimba. Uno porque allá no le queda tanto tiempo de disfrutar tanto la vida, como se dice. Ah, pero esto es una chimba. Estamos pajareando aquí bien bueno, vea. Estamos volando con el gallo. Pero como yo no la quiero aprovechar, no solamente la paso. Sí, la pasa y ya. Ya no giro. Sí, sí.